ponente de esta noche. Él es un joven de 25 años, pero es pionero y líder top aquí en el Perú y también en todo el mundo. Es capacitador internacional. Empezó este negocio cuando él estudiaba cursos de arquitectura en la universidad, y cuando yo la primera vez que lo vi, era un joven que ya había generado más de $1 millón con la industria, un crecimiento personal y una mentalidad que sin lugar a dudas no me llegaba ni a la mitad. Yo dije, yo tengo que empezar a hacer esto. Así que sin más, quiero que me ayude a brindar un fuerte aplauso a Mauricio Sotelo, 10 estrellas. Gracias, gracias. Se siente chévere que te aplaudan, ¿sí o no? Bueno, ¿se escucha atrás? Bien, yo te escuchaba mucho ahí adelante. Bueno, si no se escucha, me levante la mano. ¿Se ha echado desodorante el día de hoy o no? Así, levanta nomás. Listo, bueno. ¿A quién ha visto esa película? ¡Yo! Buena, ¿sí o no? Buen mensaje, ¿sí o no? Buen mensaje, el logo. El logo de Wolsey, los que no la han visto tienen que verla. Es una de mis películas favoritas por el mensaje que te deja, ojo. El mensaje que te deja es muy bueno. Y de hecho, lo que me toca hablar el día de hoy tiene que ver un poco con lo que él habla durante la película y cómo él se desenvuelve durante la película. De hecho, yo cuando vi la película por primera vez, me gustó muchísimo porque es la forma como yo veo todas las cosas y como yo desarrollé el negocio desde el día que empecé. Y este señor, ¿quién se ha visto la película? La mayoría, ¿cierto? Bueno, para los que no la vieron, les cuento así un fragmento rápido. Cuando él empieza, y hay varias partes de la película que son súper buenas, pero hay algo que a mí me encanta de él, y es la actitud que él tiene, las ganas que él tiene y la creencia que él tiene frente a lo que él hace. Él, cuando recluta a su equipo, es más, todos se mueren de ganas de estar en su equipo, porque demuestra tanta seguridad, está tan seguro de lo que quiere, que todos se empiezan a unir a pesar de que no saben nada. ¿Quién es la primera vez, o para quién es la primera vez que hacen este modelo para generar ingresos? Perfecto. También es mi primera vez, así que estamos igual hasta ahí. Les quiero contar, yo empecé a los 19 años y algo que he tenido que aprender en este tiempo es a no ver televisión, y a mí no me costó mucho en realidad. De hecho, cuando entré muy decidido y desde el día uno estaba dispuesto a hacer lo que sea necesario para tener resultados, y todo lo que iba leyendo y aprendiendo lo iba haciendo. ¿Quién es de Netflix? Fanático, ¿sí o no? Y después cuando tú le prestas el negocio a tu amigo o le hablas para hacer algo nuevo, no tengo tiempo, ¿no? Pero ya se vio todas las series de Netflix. A veces a mí me da un poco o sea, yo a veces tengo mucho tema de conversación o hacer una reunión y se pueden hablar de la serie, ¿no? Yo no me sé ni el nombre ni el nombre de la serie. O sea, a veces solamente me sé el nombre y de ahí no me dicen ni el primer capítulo, y si me leí primero me quedé dormido porque me aburrí. Pero hoy les quiero contar algo. Este negocio, o esta forma de ganar dinero, realmente te va a llevar a otro nivel de pensamiento. ¿Por qué? Porque si una persona deja de ver tele durante 6 años y medio, ¿tú crees que es una persona diferente, sí o no? Sí. Perfecto. Hace 6 años y medio que yo no veo televisión. Es más, yo voy a cortar la televisión porque no sé para qué pago. La verdad. Entonces, si tú el día de hoy estás viendo televisión todo el día, ¿cuáles crees que son tus resultados? No es fría en lo que haces. ¿Tú crees que una persona que es exitosa se la pasa todo el día viendo series? No. ¿Sí o no? Así que si te paras viendo series ya sabes por dónde estás yendo, ¿no? Excelente. Es importante que empieces a educarte. Y esta es la educación de los pobres. Netflix, moderno, la televisión moderna ahora es Netflix, ¿sí o no? Entonces el día de hoy tienes que tomar una decisión, si quieres educarte para tener resultados en todas las cosas que tú vayas haciendo, o seguir educándote con la televisión, con Netflix, ¿no? Y ahí vas a seguir siempre donde estás. ¿Por qué? Porque está diseñado para eso. La persona normal se levanta por la mañana, mira televisión, ni siquiera toma desayuno, trabaja 9-10 horas, le pagan poco y encima está feliz, sonríe como el guasón, no sé por qué, hasta que tú le preguntas cuánto gana. De hecho, yo estaba el día de hoy por la mañana en una reunión de negocio con unas personas
Y la chica que nos atendió, yo le pregunté si se iba a quedar en su trabajo para siempre o pensaba hacer algo nuevo. Y me dijo, no, me he cambiado a Chili's. Yo, wow, qué chévere, qué excelente, te felicito. Sí, sí, pero lo malo es que solamente puedo empezar como part-time. Yo le digo, ah, bueno, pero piensas quedarte ahí hasta ser full-time. Sí, de hecho, piensas quedarme ahí hasta ser full-time. Yo le digo, excelente. Y una consulta, si yo también quisiera trabajar en Chili's y empezar como tú part-time, ¿cuánto me pagarían para iniciar? Ella estaba emocionada en la primera escena. En la segunda escena, su cara fue... Oh, no te recomiendo, te explotan y pagan poco. Reaccionó, la salchicha reaccionó. En ese momento se dio cuenta que se estaba matando, que realmente estaba cometiendo un suicidio y estaba regalando su tiempo y su esfuerzo y sus ganas. Entonces yo le dije, ¿por qué no tomas un camino diferente o por qué no haces algo diferente? ¿No? Y dijo, ¡ah! Y se fue, ¿no? Listo. Pero la gente es así, ¿verdad? A veces veo chicos que se ponen a presentar, presentan. Su amigo está con cara de piedra, pero él sigue presentando, ¿no? Hora y media de presentación, su amigo cara de piedra sigue ahí y sigue presentando, ¿no? Y cero. Y lo que yo les voy a contar el día de hoy, que tiene que ver con el cierre, con todo eso, es enamora primero, ¿no? No presente, no firme, no, enamora primero. ¿Y qué tiene que ver eso? Que cada persona con la cual tú te vas relacionando, tienes que enamorarla primero. ¿Por qué? Antes de empezar todo esto, quiero hablar un poco de eso. El sentido común, el menos común de todos los sentidos, ¿no? Quiero que el día de hoy empieces a utilizar tu sentido común, aunque no lo tengas, ¿no? Algo debemos tener, todos tenemos cerebro. Así que si todos tenemos cerebro, porque podemos pensar, ¿no? Solo que a veces no pensamos, estamos en modo automático, no en modo avión. Directo. Hay que pensar un poco y usar el sentido común. Mira, yo te voy a decir, ¿no? Hay libros ahora del hielo, de los colores, de los arcoíris y toda esa vaina. Cuando yo empecé a decir no existía eso, no me dio ni el hielo, ni el arcoíris, esa vaina, ¿no? Porque yo uso mi sentido común. Si una persona, yo estoy hablando con esa persona ni siquiera me mira y está en su celular, ¿tú crees que yo voy a poder presentar algo? No, así te han leído todos los libros de los colores y de los arcoíris y de los unicornios. No interesa, si no es tu sentido común, no sirve nada. Yo me hice 10 estrellas y no me leí ninguno de todos esos libros. Porque a veces uno empieza a confundirse en vez de hacer. Los resultados están en el hacer, no en el leer. ¿Ustedes creen cuántos libros de fútbol creen que se leyó Messi? Cristiano metió gol los días, el primer gol de Cristiano Ronaldo de días, pero golazo. Y Messi ayer, ninguno, no, bueno, pero vamos a hacer el sentido común y les voy a contar el cuento de Pepito. ¿Quién quiere escuchar el cuento de la pulga? Este cuento es mágico. Gracias a todo lo que pasó, la conexión, una persona me lo contó, un gran amigo. Y te contó el cuento de la pulga. ¿Quiénes lo han escuchado? ¿Ha tenido así el agrado, la bendición de haberlo escuchado? Excelente. Lo demás es nuevo. Listo. Vamos a contarlo rápidamente porque no hay tiempo. Resulta que Pepito o Jaimito, ¿cuál tiene que ser? Jaimito, no es la típica. En Perú, Jaimito. Jaimito era bien vivo, ahí como lo ves, ¿no? Vivo. ¿Quién conoce en vivos? ¿No? ¡Lazo! Ya, excelente. Hasta 10 estrellas. No, no. Entonces. Jaimito, ¿no? Estaba en la escuela y estaba entrando a finales, ¿no? Y la profesora le dice, bueno chicos, ya vamos a acabar el ciclo, ¿no? Y yo les voy a tomar algo. Quiero que se aprendan las propiedades, ¿no? De los animales, las características de los animales. Yo les voy a hacer un examen oral, ¿no? Les voy a dar una semana para que estudien. No van a venir a clases, van a estudiar en su casa. Y yo, ustedes van a venir el día lunes, sacan un papel y el animal que les toque me tiene que decir tres características. Si me las dicen bien, aprobados. Pepito, como es vivazo, vacaciones. Se fue mi mamá, nos han dado vacaciones 5 días y el lunes no nos dan la libreta, entiendo. Entonces Jaimito va, llega, se va a la playa y viene el lunes. Obviamente sus amigos cuando dijeron, no Jaimito, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a irte a la playa? Imposible. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Vas a reprobar? Y dijo, no, tranquilo chicos, yo voy a aprender la pulga nada más. Jaimito, pero nos van a tomar todos los de agua, tierra, aire, fuego, todos los animales del mundo. ¿Cómo vas a aprender solamente la pulga? No, tranquilo, yo puedo aprender la pulga. Excelente. Bueno, Jaimito, que Dios te bendiga. Con la bendición.
Llegó el lunes y Jaimito llega todo bronceado, canchero, ¿no? Empezaron a gritar, ¿cómo está? Alumnos, amigos, perfecto. La profesora dice, uy, Jaimito, te veo bien bronceadito. Sí, profesora, ¿no? Es que he estudiado, ¿no?, en la terraza para que vea todo el sol. Wow, he estudiado un montón y la verdad es que echan todos los animales, estoy tranquilo. Bueno, perfecto. María, ven para acá. María viene, agarra, ¿no?, le toca la vaca. María sale y dice, bueno, compañero, la vaca, ¿no?, y se viene. Vaca, ¿no? Dice su característica, ¿no? Pum, 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 pum. Listo, la vaca. María, 18. María. Segundo. ¡Jaimito! Jaimito, ¿no? No, no. Profe. Se para. Conchero todavía agarra, ojos cerrados, todavía así. Saca su papel. El delfín. Y todos. ¡Jaimito! Agarra y dice, bueno, Jaimito, empieza. Bueno, amigo, compañero, profesora, me ha tocado el delfín. El delfín, como ustedes sabrán, es un animal. Y como es un animal, vive en el mar. Y como vive en el mar, no tiene pulgas. La pulga es un animal que es un rucho dentro de su cuerpo. ¿Qué les quiero decir el día de hoy? No importa el animal que nos toque mañana, entonces tienes que aprender la pulga. ¿Por qué? Las ocasiones son como las pulgas. Lo que pasa es que tú quieres aprender todo el zoológico, ¿no? Y si te vas a matar el zoológico, nunca vas a aprobar y nunca vas a hacer estrellas, nunca vas a ganar. Lo que tienes que aprenderte es un solo animal. Si quieres, te puedes aprender la pulga como Jaimito. ¿Qué más a Jaimito le tocaba a la jirafa? La jirafa, profesora, es un animal. Como tiene pelo, tiene pulgas. La pulga es un animal que... ¿Verdad? ¿Quiénes son Jaimito y quiénes son María, ¿no? Excelente, Jaimito. Bueno, mira, el día de hoy, esto es para todos, ¿no? Ventas, negocios, lo que soy empresario me va a servir mucho a esto, y los que también tienen negocios de venta, los que se quieren vender para ganar un mejor puesto, tienen un aumento, también les va a servir esto. Apréndanse la curva, intereses en común. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué intereses en común? Hay algo súper, súper... Ese pobre pobre es un poco dormido, si es por una falta ortográfica me escriben por Facebook, digo a Mauricio, la próxima ando despierto. Ahí es una falta. Les quiero contar rápidamente. Uno cuando se sienta con una persona, esta es una oportunidad donde tú tienes que aprender a escuchar a las personas. Hay un libro que se llama ¿Cómo hacer amigos e influenciar sobre las personas? Es un libro que te dice que tienes que aprender a conectarte y aprender a escuchar a las personas y aprender a hacer lo que las personas quieren hacer. ¿Qué pasa? La mayoría de gente ahora se sienta, hace su presentación, ¿no?, se pone su camisa, se peina como Jaimito, se pone su pin, lleva su computadora, su laptop, que voy a desatar, su pin, y él nada. ¿Por qué? Porque lo hice reír, me conecté con la persona. ¿Qué pasa? El arte de eso está en conectarte con la persona, en interesarte por esa persona y buscar los intereses en común. ¿Qué pasa? La mayoría de gente se sienta, habla con una persona y él, ¿a qué te dedicas? Arquitecto, ¿no? O de los arquitectos. ¿Cómo quieres que se una tu equipo? ¿Me entiendes? ¿Y a qué te dedicas? No soy doctor, los doctores son negativos. ¿Cómo le vas a decir eso? ¿No? Sí, no, mi papá es doctor, pero no me caen los doctores. No, seas loco. ¿Y en qué trabajas? No, eres empleado, quiero ser empleado. ¡Ah! Sí. ¿Cómo quieres que sea un equipo, verdad? Lo que tú tienes que hacer es empezar a hablar con esa persona y empezar a buscar los puntos de conexión y generar un interés real por esa persona. Mauricio, ¿cómo? Porque hacen frío, los que están fríos están en el cementerio, yo le digo a la gente. Yo prospecto gente que está caliente, respirando, ¿sí? Lo que tienes que hacer es empezar a relacionarte con la gente. Porque tienes que ser inteligente. El otro día estaba con un chico del equipo y me pregunta, unas preguntillas ahí, agarra y me dice, Mauricio, pero tú, ¿cómo haces con el frío, con el caliente, el tigre? No sé dónde has sacado todo eso. Y yo le digo una cosa, mira, pero es que mi amigo no quiere entrar así, porque él, no, me quiere traer gente, nada más. Y después yo encontré a otro chico ahora y me dice, no, pero tengo un amigo que me ha dicho que le dé $100 por cada persona que me traiga. Y yo la verdad no entiendo, porque él entiende, es un bruto. ¿Por qué no entra así? Mejor gana plata y arma su relación y se hace estrés. Yo digo, tranquilo.
Si la gente no quiere ganar, que no vale, quiere traer a la gente. Si quiere que le des la conexión directa, dale su conexión directa. ¿A ti qué te importa? Al menos una organización muy grande, ¿sí o no? Si te quiere traer la gente, excelente. Si la persona no le interesa el negocio, le interesa el producto que consuma. Si le interesa hacer el negocio, pero o no se ve haciendo esto, pero tiene amigos que sí se ven, que tiene sus amigos. Lo que tienes que hacer es no pelearte con la gente y no crear enemigos, sino que tienes que crear más relaciones para llegar a más gente. Te voy a dar un tip nada más que tiene que ver con el cierre, que es con la forma en la que tú te comunicas con la gente y cómo presentas. Esto tiene que ver con... Eso es un taladro, ¿no? Pues no sé qué puse yo. Taladro. Taladro. El taladro. ¿Quién tiene un taladro en su casa? No lo tengo, así que... Pero les voy a hacer una pregunta a todos los que tienen un taladro en su casa. ¿A ustedes les gustan los taladros? ¿Por qué se compró un taladro si no les gusta? ¿Ah? ¿Cuál querían hacer huecos? ¿Sí? Como ustedes hacen sí, ¿se ponen a vender taladros o a vender huecos? Huecos. No, pues, no, eso es mentira. ¿O mientas? La gente no vende hueco, el hueco es la necesidad. El otro día estaban en un meeting. Cuatro chicos, una chica invitada. Una persona presentando. Carrera, maestría, 10 maestrías. Agárrese, planta y empieza a hablar. Pone play, se manda hora y media. Y en un momento de la presentación llegan las cremas. Agarra y empieza a decir: chicos, ustedes ni desodorante usan, ¿no? Ah, no, jajas, ríen, ¿no? Tú sí crees, más o menos. Excelente. Y se manda a hablar de la crema que parecía Deepak Chopra, lo casi lograba, que todo lo ¿Pero qué está vendiendo ahí? ¿Taladro o hueco? Taladro. Si se puede, ¿cómo? ¿Cuál es un ejemplo claro de vender el hueco? Los chicos que no usan cremas, pero saben que las cremas es un producto que se vende, que se vende muchísimo. ¿Qué preguntarías? Chicos, ¿ustedes usan cremas? Perfecto. ¿Pero conoces mujeres, y muchas mujeres, que usan cremas, sí o no? ¿Y serían dispuestas a estar dispuestas a pagar lo que sea por una crema, sí o no? ¿Es negocio, sí o no? Sí. Eso es vender el hueco. No, que decir que la crema legal, y no se la da. Sopra, ¿no? Y como la persona sabe que tú eres doctor, va a estar así media hora porque no le interesa la crema, nunca usó la crema en su vida, entonces ¿para qué le hablas de algo que no le interesa? ¿Cuántos han hablado con alguien? A mí me gustan los carros. Si tú puedes hablar con alguien que no le interesa los carros, por las puras, ¿no? Entonces habla con la gente de más de interés, busca puntos en común y ahí habla. La persona se va a hablar, se va a ir a hablar una media hora y tienes que pararlo, ¿no? Por eso puedo generar puntos en común. Entonces, cuando tú haces una presentación, busca el hueco, la necesidad de la persona, ¿no? No lo que tú creas necesario venderle, sino busca las necesidades de esa persona, porque eso te va a hacer que te conecte más rápido, que hables menos y ganes más. Negocio versus dinero. Hay gente que tiene que meterte esto ya, si eres ejecutivo del SRIC o te vas a unir al SRIC, que esto, acá se gana plata, pero no es un negocio, porque no tiene la modalidad de alquiler, empleados, ¿no? Luz, agua, teléfono, internet, ¿no? Insumos, mercadería, stock, no hay nada de eso. Simplemente compras un producto y si recomiendas, ganas. Si no, te lo consumes y ya. Si quieres recomendar sin ganar, le pasas todos sus recomendados a la persona que te inscribió con los productos y él va a ganar, súper bien. Si quieres me lo puedes pasar a mí, yo estoy abierto a eso también. Pero tienes que entender que el SRIC se gana dinero, no se hace negocio, no hay que invertir. Ves que Mauricio, voy a invertir $1,000, ¿no? Ya estás entrando mal. Tienes que entender eso. Si tienes un empresario y todos están de acuerdo conmigo que invertir no tiene nada que ver con ganar dinero en servicio. ¿Ustedes consideran que han invertido al comprar sus productos? No. No, excelente, continúen. Continuemos. Los que tienen más preguntas, ahí los que levantaron la mano, que también hacen negocios, pregúntenle a ellos su opinión respecto a SRIC, de un modelo de negocio tradicional versus SRIC como una opción, como una forma para generar ingresos. Generar ingresos. No
vamos a entrar rápido al cierre, que ya se nos queda todo lado. Si usted no está ahí, porque estoy bien. Listo. Cerrar, ¿no? ¿Se lee o se lee? Se los leo. Les recomiendo que tengan su plan de acción, lo abran, ¿verdad? Si no lo tienen, lo pueden comprar afuera. Déjenme su kit también. Les recomiendo que cada rato cuando empiece, hagan su plan de acción, rayenlo, subrayenlo, rompan, escriban, úsenlo, ¿verdad? El plan de acción, hay gente que lo tiene que parece que un cuadro, ¿no? Y no ha tocado. Use su plan de acción. Y no le tiene que tomar fotos porque eso está en su plan de acción. Lo que pasa es que no era mañana. Bueno, hay algo súper importante, que tienes que empezar a crear tu historia desde el día uno. Y tu historia puede ir y puede moldearse, porque puedes tener varios tipos de historias dependiendo a la persona que le estés dirigiendo. Si te diriges a un público, por ejemplo, yo tengo 25 años, y si me dirijo a un público de 50, yo les voy a contar una parte de mi vida que se conecte con un momento de su vida o el momento en que están en su vida. Si me dirijo a jóvenes que tienen, por ejemplo, 17, 18, 19 años, les contaré una parte de mi historia que tiene que ver con eso. Si me dirijo, y así puedo ir moldeando mi historia a medida que voy encontrando a los públicos, dependiendo de la edad de las personas, de a qué se dediquen, ¿verdad? Y todo eso. Es importante que desde el día uno puedas generar la historia con el producto y con la parte económica también. Si ya ganaste un dólar con Sri, ¿quiénes han ganado un dólar con Sri? Ya han ganado. Mi primera comisión fue $48. Cuando yo cubrí esa comisión, a las 3 semanas ya tenía aproximadamente unas 8 personas conmigo. ¡Hola! Conmigo desarrollando Sri también. ¿Por qué? Porque yo les decía, acabo de ganar $48 en menos de 20 minutos. ¿Cuántos crees que son míos? Y eso era. Entonces, es súper importante que cuando entremos al cierre, uno cuando hace su reunión o te juntas con una persona, cuando llegas a entrar al cierre, ¿qué es el cierre? Es invitar a una persona a que tome una decisión de que si quiere hacer esto o no lo quiere hacer, y punto. Las preguntas, ¿se las saben o no se las saben? Y si no se las saben, Plan de Acción lo abren y ahí está. Pueden entrar a su Maestripro, maestripro.com, en la parte de herramientas, en la parte de herramientas para nuevos o para nuevos ejecutivos, en esa parte está el Plan de Acción. Lo pueden abrir en su computadora ahí más tarde y den una revisada. Todo esto de acá está también en el Plan de Acción. Son las 3 preguntas, las voy a repasar rápidamente. ¿Qué fue lo que más te gustó? Es la primera pregunta. La persona te va a decir producto, lo que le haya gustado. Luego, si deseas generar ingresos, la segunda pregunta es cómo quiere empezar, generando el 15%, el 25% o 600 o 1200 dólares, como lo quieras tomar. Y luego de eso, entras a la computadora para hacer el pedido, usas tu tarjeta, empiezas a hacer el registro y empiezas a hacer plan de acción y hacer la lista. Si te dice consumir el producto, directo, aplicación nomás, tienes tu celular o tu computadora, haces el registro también, mandas el producto a tu casa. Punto. En eso no hay magia. Ahora entramos acá al punto. Cuando tú haces esas preguntas, pasan cosas, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Excusas, ¿no? Y 100 cosas por ahí. Los elefantes, ¿no? Los elefantes, las jirafas, aparecen todos los animales, todo el zoológico se viene, todas las asociaciones, ¿no? Objeciones por todos lados. Hay gente que, Mauricio, ¿qué pasa si eres de esta religión? ¿Qué le digo, no? Si eres cristiano, ¿qué le digo? Si eres millonario, ¿qué le digo? Si es pobre, ¿qué le digo? Si es clase media, ¿qué le digo? Y si mide 1.80 m, ¿qué le digo? Y si mide 1.20 m, ¿qué le digo, no? Mauricio, si calza 40, ¿qué le digo, no? O sea, los animales, ¿no? Los animales. Lo que tienes que hacer es enfocarte en la pulga. Tú aprendes de la pulga. ¿Qué es la pulga? Cuando tú te sientas con alguien en una reunión, quiero que entiendas algo. Yo, en conclusión, en ese tiempo, he llegado a la conclusión de eso. Solamente hay 3 razones por las cuales alguien no se une, o a consumir un producto, o a desarrollarse. Quiero que te pongas en el caso, imagínate en ese momento algo que tú te quieres comprar en este momento. Algo, que tienes que pagar. Algo, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Puedes en la casa, lo que sea, lo que tú quieres. Algo rápido, una botella de agua, te la estás con sed, lo que sea. Primera cosa, es que te lo muestres, lo pienses, y no te interese para nada. O sea, cuando tú hablas con tu amigo, él te dice, no me importa la salud, me quiero morir mañana, ya, no hay más que hablar. Cierras tu computadora, o agarras una hoja, ya, y dices, oye, vamos a comer algo. Ya, ya está. Nada más, sí, a veces porque te mueres más rápido, mentira. Pero lo que tú tienes que entender es que si esa persona te da las señales de que no le interesa ganar más dinero, sea para lo que sea, o mejorar su salud, ¿tú qué tienes que hacer? Ya está, te dio las señales, agradecele, gracias por decirme que no te interesa, excelente.
Esa es la razón, ese es el número uno. Si esa persona te da las señales, cuando te sientes con alguien, pregúntale: oye, ¿te gustaría mejorar tus hábitos alimenticios? Oye, ¿te gusta cuidar tu salud? Sí. ¿Y en qué inviertes? ¿Tomas suplementos, vitaminas? ¿Estás tomando algo? No, la verdad que no. ¿Pero te gustaría empezar a hacerlo? Sí. Entonces ya te das cuenta que la persona sí le interesa la salud. Y de repente puedes ser un consumidor nada más. Y después, hablando, de repente puedes llegar a un tema que también te interesa, generar más ingresos. Perfecto, pero ya tienes o una de las dos, o te interesa algo de ahí, entonces ya hay un interés. Pero si alguien te dice: no, la verdad no estoy interesado, y se pone a hablar media hora más, ¿no? Por las puras, si la persona te da la señal: excelente, gracias por haberme dicho la verdad, por ser sincero, muchas gracias por pasarme a perder el tiempo, ni tú, ninguno de los dos está perdiendo tiempo, gracias por todo. La segunda es por dinero. Si te gusta algo realmente, quieres una botella de agua, no la compras porque no tienes el dinero en el momento. Entonces, esa es la otra. Y la última, miedo. Solamente esas tres. Todos los demás son animales que no tienen ni que ver. Ahí está la pulga y la pulga y pulga. La pulga. Todo se resume en eso. El miedo, ¿cómo lo disminuyes? Quiere que tampoco sea nada, vamos a hacer esto juntos. Yo ya empecé, aquí tengo una compañía. Eres mi hermano, me diría. Nos fuimos los dos juntos, ¿no? Vamos a aprender juntos, papá, papá, listo. Y el dinero, ¿qué se pasa? Se consigue. Una persona puede empezar con 1.200. Si no tiene 1.200, ¿qué opción le das? 600. Y si no tiene 600, le puedes dar lo que tiene 300. Y si no, 170. Y si no, en este momento, para que empiece, y antes de invitarle a un evento, porque la gente lo hace de manera robótica: ah, ya sí, hablé con él, hice las preguntas, le ofrecí todas las opciones para entrar, sí, ah, ya, evento. Parecen robots, ¿no? Hay que usar el sentido común. El sentido común, ¿qué sería? Oye, ¿qué producto fue el que más te gustó? Me encantó el café, perfecto, mira, vamos a algo. En este café, me depositas hoy día o mañana, ¿no? Y empieza a consumirlo desde el día, empieza a tomar tu papá, que te vayas probándolo, y mira, mañana tenemos un evento, una reunión, pa, ven. Pero tú ya te vas yendo, te vas a esa reunión ganando. ¿Qué estás ganando? Una persona que ya está probando el producto, que ya es consumidor, que un día más puede ser ejecutivo, y si se desaparece, igual ganaste. 5, 10, 15, 30 dólares, pero igual ganaste. Ayuda a las personas a empezar. Eso es lo final de todo. Ayuda a la gente a empezar. ¿A empezar a qué? A que sea un consumidor, a que empiece su aventura consigo como ejecutivo, a que empiece. Muchas veces, mira, cuando yo empecé con Sri, compré un paquete más o menos de casi 400 dólares. Con todos los envíos, porque había envío, ¿no? De Utah a Miami, Miami a Lima, y había que rezar para que llegue. Bueno, nunca llegó, pero bueno. Lo importante de esto es: la mayoría de gente que se unió conmigo, la primera persona que yo traje a Sri, él se unió con el mismo paquete. Porque él me dijo: ya, ¿cómo empiezo? Yo le pedí 400 dólares a mi papá, ya, ah, ya, bien, ya. Empezó con eso. Luego me enteré, las personas que después entraron conmigo, ni siquiera entraron con la mitad de lo que yo entré. Pero ¿qué hice? Creé momento y empecé a ayudar a que la gente empiece. Haz que la gente empiece. Y es ahí donde tienes que volver de vuelta, haciendo que la gente empiece. Porque el día de mañana, una persona que de repente que va a comprar, quieres empezar con 600 dólares, que va a entrar en 5 días, ¿qué puede pasar en esos 5 días? Tiene papá, tiene mamá, tiene hermanos. La mayoría de los papás, de las mamás y de los hermanos, ¿piensan en positivo o son recontra mega negativos? Entonces, lo más probable es que 5 días te conteste el celular. Entonces, lo que tienes que hacer es hacer que esa persona empiece en ese momento, compre un pack con lo que tenga en ese momento, 200 dólares, 300, y en los 2, 3, 4, 5 días que vienen, cuando le paguen o le caiga la plata, aparezca, al quinto día, él o ella va a recomprar esos 400, 600 que le faltan. Y así ha pasado con muchas personas que se están uniendo al equipo, porque la idea es empezar. Con el paquete de 500 en 2, y así vas empezando. También hay paquete de 5.000, 2.500, 2.500. Y eso es, tienes que hacer que la gente empiece. Esta es la lista actualizada del Catamarán, va a estar colgada en Facebook también. Aprovechen, tenemos ya pocas semanas, ya una semana nada más. Aprovechen el evento Super Training para llevar a todas las personas que ya quieren empezar, que ya están empezando con ustedes. Si ustedes son nuevos, no pueden no ir a ese evento, realmente tienen que ir, porque la educación es parte de esto y tienen que empezar a pensar diferente para tener resultados diferentes. Así que muchas gracias y les dejo por su atención.